Bueno, Mr. Josías, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mario, un saludo cordial a los compañeros y también a la audiencia. Estamos aquí frente al edificio que había costado 14 mil millones de guaraníes al Ministerio de Educación y Cultura entre los años 2009-2010. Ustedes pueden observar el lugar, si bien cuenta con protección, acá podemos ver inclusive en este horario de día es todo tranquilo, pero apenas cae la noche los vagabundos empiezan a juntarse y transmiten temor a la población. Acá se ve cómo van trepando y saltan del otro lado sobre 15 de agosto y presidente Franco. Pero sobre el presidente Franco, Mario, es donde más suelen juntarse los precoces delincuentes, porque me hablaba el comisario de inclusive menores de edad que se juntan y posteriormente, después de drogarse aparentemente, empiezan a apretar a la gente. Uh-huh. Su oficial principal, de día tranquilo es, pero Garebe Yetuma. Y comienza la actividad, buen día, señor Josías, y toda la teleaudiencia. La verdad que todo esto comienza a partir de las 5 de la mañana, ¿verdad? Y esto muchas veces se prolonga hasta alta hora de la noche, inclusive la madrugada. Tenemos actividad de esta clase de cosas ilícitas, ¿verdad? Pero estamos siempre estando atentos y pidiendo apoyo a la gente de la Comisaría Tercera para que nos puedan ayudar a poder darle más seguridad a la gente. Pero la infraestructura que nosotros cuando contamos es lo que muchas veces nos impide a poder realmente luchar contra este flagelo. Su oficial, si ellos se juntan en este lugar y se drogan, existe también la posibilidad de que estén comercializando, ¿no? Un lugar estratégico, hay discotecas también por acá por la zona. Y esas son las versiones que dan la gente, ¿verdad? Que ven, ¿verdad? Muchas veces dicen que en la discoteca se junta la gente y esta gente del bajo le traen, le proveen las drogas y ellos lo comercializan acá en las discotecas. Y hay que hacer un operativo, evidentemente, con la gente de la Senat. Con gente realmente especializada en esto. Bueno, acá ustedes pueden ver, hay como una puertita inclusive. Sí. Y tiene una cinta roja, como una señal o algo por el estilo. Pero este es el lugar, Mario, compañeros, ustedes seguramente ya anoche recorrieron, donde se juntan los bandidos y posteriormente salen a cometer los hechos delictivos. Y si ellos se juntan y se drogan aquí en este lugar, existe también la posibilidad de que estén comercializando la droga. Yo te conté una anécdota muy triste para mí como paraguayo. Me contaba una persona anoche que fue testigo de que turistas argentinos que estaban en inmediaciones de la Casa de la Independencia captando imágenes, haciendo un poco de fotógrafo ahí con el aparato celular, fueron asaltados, le despojaron a la señora su aparato celular, corrieron e ingresaron en ese lugar. Y bueno, lo que deja eso para esta ciudadana argentina fue, terrible, en el sentido de que la imagen de nuestro país depende de este tipo de gente inadaptada. Cuando le dijeron a la señora de que tenía que realizar la denuncia, dijo, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Yo mañana viajo, vine a tratar de captar lo mejor del país, de un familiar mío que está acá hace 2 días que estoy, bueno, es el segundo teléfono que me roban. Entonces, imagínate, sí, no podemos depender de algunos craqueros para estar bien en la ciudad. Y además la imagen que damos a los extranjeros, porque evidentemente estas personas van a ir a comentar allá la anécdota, ¿verdad? Vienen de turistas y se ven afectados por esta realidad. Lo que hay que señalar también, Mario, es de que existe un proyecto con la Senavitat de que ellos posiblemente van a adquirir este edificio y van a utilizarlos como viviendas. Uh-huh. Para que la gente pueda mudarse. Esperemos que se aceleren. Ayer dice que estuvieron los técnicos revisando toda la zona, pero inclusive la parte de los sanitarios, los aire acondicionado, porque tenía todo el equipamiento, ya fueron asaltados, llevaron todos. Sí, pero esa por puertas, ventanas. Por más de que hagan un penthouse ahí, yo sí, esta gente va a cambiar nomás del lugar. Lo que hay que combatir es la delincuencia, no el lugar. Claro. Es el lugar de pernocte nada más. Y el miedo que transmite, Mario, a todos los ciudadanos, porque ante donde Yeye Salvaya y nosotros también estamos expuestos. Ayer el colega Diego Martínez fue agredido brutalmente y nosotros, eso es lo que yo estaba conversando con Anastasio, que estacionamos en un lugar
Y vos te ves obligado a colaborar con el cuidacoche porque de lo contrario tenés miedo. Hay un miedo. Yo particularmente acepto, tengo miedo, entonces me veo obligado a aportar. Sí. Dale, Josías. Espectacular. Un abrazo. Sí, recuerdo la zona de Chacarita, una señora le corrió, imagínate un cuidacoche. Sí. Pero, no, tremendo. Roban camioneta, el vehículo, tenemos incluso video, circuito cerrado. Funcionario de la municipalidad de Capiata. Uh-huh. O estacionaja, ¿y qué onda? Por media hora aguantando todo para irme a la camioneta. Ah, la mierda. Terrible. Se me dio el vehículo en cuestión la marca Toyota, modelo Hilux, año 1994, color bordeaux, con matrícula AFU691. Propiedad del abogado Timoteo González Galván, el hijo estaba utilizando, llevó a su trabajo. El hurto ocurrió el pasado 14 de octubre, aproximadamente a las 8:30, según un informe de la Policía Nacional. La camioneta se encontraba estacionada en las calles Teniente Riquelme y Mariscal López, frente a la Municipalidad de Capiata y a media cuadra de la comisaría Octava Central. Si a media cuadra te roban tu camioneta, no querés ver si vivía a 2 o 3 cuadras más. Te van a robar a vos, amigo. ¡Qué bárbaro! Son imágenes captadas por un circuito, o sea, ahí ¡juma la camioneta! Y este video, al parecer, posibilitaría o ya posibilitó saber quién es el que estaba rondando y quién se apropió de esta camioneta. Ya la investigación, me supongo, estará en curso y que la policía ya le estará pisando los talones a los robacoches. Para nada, bracho, Y eso es lo que siempre dicen las autoridades. Sí, pero entre talonas y famas. Pisa, pero no. Sí, ya. Vean las talonas. Bueno, vamos a distender esto, par. Dale. Yo sé que usted también va a pasar por esto. ¿Por qué? Y por una despedida de soltera. Una vez pues se tiene que casar. Ponele que... Sí. Con toda seriedad. Por favor. Espera, ¿cómo vamos a hacer seriedad? ¿Cómo? No. ¿Por qué? Espera. Bueno, ¿qué tengo que contarte, Mario? ¿A quién le querés? Bueno, Mario, antes que nada, ¿sabes cuál es lo inédito? Somos dos gumarelos. ¿Vos sabés lo que es encontrar dos gumarelos que se casen juntos? Empezamos bien. Bueno, ¿qué más te tengo que contar, Mario? Bueno, contame la expectativa de una persona que está a punto de casarse. Y... Por eso que decía, lo serio, después vamos a... Primero, ¿pueden darnos un poquito de plata para...? No pudimos ni hacer la cajita. Bueno, ¿qué tengo que decir? La expectativa. Y la verdad que es una mezcla de emociones, la familia, los amigos, que estamos las dos familias juntas, mis hermanas, mi cuñada, mucho amor. Mucha esperanza, mucho amor. ¿Cómo se llama? Él se llama Américo. Américo se llama. Espera. Nombre completo. Bueno, Américo te está viendo. ¿Qué le prometes como mujer a punto de casar? Le prometo como del primer día amor para toda la vida. ¿Qué tenemos de especial acá? Los shots. Dale. Shots. Shots, está vacío, ¿verdad? Pero... Para Yolanda Park. Especial para vos, mirá. Riquini, Jelly shots. Bueno, que la pasen bien y por sobre todo cuídense, porque están en una camioneta así medio descubierta. Así lo tendremos en cuenta. Espera, una foto con usted, una foto. ¿Se puede una foto? Otro, Rochi. Otro. Llegué tarde a mi aliento a General Caballero. ¿Qué tiene en la mano derecha la señorita? No quiero contar. Un peluche. Un peluchón. Medio fálico era su peluche, ¿eh? Sí, sin ser mala onda, este tipo de festejo hay que tomarlo con pinzas. Hoy se impone
vehículos cerrados. Claro. No camioneta abierta, seis ebrias ahí detrás. Sí, pues. Nos están tomando agua mineral. Ah, sea, bueno, felicitación a los novios y... A los gumarelos. Sí. Usted procrea, vete a los gumarelos. Sí, sí, sí. Bueno. Y lo que tenemos, bueno. Quiero saludar al esposo de doña Rosy Ortigosa, no me acuerdo el nombre de su esposo. A su esposo. Pero esa doña Rosy de Viñascue, a tu marido, que ayer cumplió años. Ahí está. Parte ayer. De sus hijos, nietos y bueno. ¿Ayer qué fue? Ayer fue, sí. ¿Y por qué no te lo haces? ¿Y por qué me olvidé? No, es que me olvidé, me llegó tarde el mensaje. Ay, y hoy ya. Difícil, pues, pero seguro que van a llegar los saludos de muy buena onda también. Que la pasen bien. Fuerza, que cerro. Nos... Vamos, cerro. ¿Qué? Esta noche. Vamos, cerro, fuerza. No vamos. Puedo creer lo que usted vamos, dice, padre. Fuerza, fuerza, estoy con vos. Sí. Ah, capaz una hora de moña de música. Ya puse un mil a motochorro fuera ahí. Hay más temas sobre motochorro ahí. Sí. Para hacer dulce tenía que hacer. Sí, espectacular. Bueno, mermelada vamos a hacer de motochorro. Que la pasen bien. Dale. De diarios. A ver qué nos dice ABC Color Carlos Troche. Corte pide al Congreso 20% de suba salarial. Mejor alcanzaría a funcionarios y magistrados. Propuesta presentada por la presidenta Alicia Pucheta tendrá un costo de 21 millones de dólares. Proyecto de presupuesto 2017 del Poder Judicial prevé también extender matriz salarial. Fiscalía planteó un aumento similar y Justicia Electoral 19 millones de dólares más para internas. Ayer trascendió un listado de jugosos pagos recibidos por principales jefes de Contraloría. Foto principal, allí está, topísima la zona, pero hay problemitas. Aguas residuales nauseabundas forman charcos en pleno pavimento de las avenidas Aviadores del Chaco y Santa Teresa, en reluciente eje corporativo de Asunción. El deprimente panorama en la entrada de lujosos edificios y centros comerciales seguirá hasta finales de 2017, cuando se habilite la cañería cloacal primaria, según la ESAP. Vamos a más títulos. Ramírez Zambonini se salva, pero Fiscalía pide juicio para Radice, es en el caso de Planilleros. Seguimos con más títulos. Pasaje nafta y gasoil bajan 100 guaraníes desde el 24 de octubre. Burla en redes, es ínfimo, dicen. Sí, palo porque boga. Sí. Y palo porque no boga. Un fallecido por golpe de calor en plena calle. Hay algunos en pleno estudio. Qué bárbaro. Pobre señor, ¿eh? Pobre señor. Otra imputación a policías que plantaron droga. Vamos con más títulos, María y Diego. Sí, tenemos más noticias. Nueva odisea de pasajeros en el Chaco. Este lunes, 40 pasajeros vivieron una odisea en su camino a la ciudad de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay. El ómnibus apenas completó unos 50 kilómetros a causa de los desperfectos mecánicos, según denuncian los viajeros. Y ahí vamos a ver las imágenes de cómo se encontraba esta unidad del transporte que pertenece a la empresa Estel Turismo. Partió a las 20 horas del día lunes de la terminal de ómnibus de Asunción y después de las 23, es decir, 11 de la noche, solo pudo recorrer unos 50 kilómetros debido a los desperfectos mecánicos. Pero se ve perfectamente un colectivo viejo, desvencijado, ya no tiene condiciones para circular de esta manera. Y ahí están los pasajeros. La odisea de los pasajeros que intentaron llegar a destino, pero no lo hicieron. Yolanda, Carlos. Vamos a la portada del diario Última Hora. Salvan a Zambonini y acusan a asesora viajera y a Radice, dice la portada del diario Última Hora. Fiscalía solicitó sobreseimiento definitivo del vicel TSJE. Para el político liberal, su mujer y su familia pidió el enjuiciamiento por cobro indebido de honorarios. Seguimos con más títulos, vamos con más temas. Presentaron camioneta ensamblada en Paraguay. Los taxistas le llevaron unas cuantas, muy sí. Linda, del grupo Reimpex. Es la Jack S2. Más títulos. Cerro sale hoy a ganar tras el tortuoso viaje a Colombia. Tardaron casi 24 horas para llegar, ¿eh? Vio, Carlos, no, qué bárbaro. Tremendo fue. Ese es un presagio que va a ganar, dice Alberto Maciel Acchio, gran cerrista. Sí. El pasaje común y los combustibles de Petropar bajan 100 guaraníes. Ese fue el anuncio anoche del presidente de la República. Seguro de legisladores cuesta medio millón de dólares al año. Más noticias destacadas. Y además, Corte quiere suba de 20% para magistrados y funcionarios.
Más temas. Más noticias. Guido Spano tiene sentido único y será par binario con Andrade, con el objetivo de agilizar la salida vehicular de Asunción y descomprimir el tráfico sobre la avenida Mariscal López, la calle Guido Spano, desde Doctor Dimas Mota hasta Manuel Talavera en el barrio Villa Aurelia, tiene sentido único desde la víspera. Sí, esta medida fue dispuesta por el Departamento de Ingeniería de Tráfico de la Comuna de Asunción, para lo cual procedió a la construcción de una nueva capa asfáltica, la instalación de lomadas reductoras de velocidad y colocación de señalización horizontal y vertical, para que la gente pueda notar que ahora ya tiene sentido único. Agentes de tránsito además se van a encargar de orientar a los conductores, aquellos que al menos no circulan constantemente por ahí, pero que tienen todavía conocimiento que se trata de una calle de doble sentido. Más títulos. A ver qué nos dice La Nación. El presidente Cartes entregará aportes y va a habilitar obras en localidades del este del país. Inauguración. Más temas. Asistencia. En penal de Emboscada inauguran pabellón para enfermos de tuberculosis. El título principal habla sobre la reducción del pasaje y los combustibles. El jefe de Estado informó que el boleto convencional bajará a 2.000 guaraníes, lo que supone un ahorro de 100 guaraníes en relación al precio que rige actualmente. Además, los combustibles que distribuye Petropar tendrán un abaratamiento de 100 guaraníes en todos sus tipos. Estas rebajas anunciadas entran a regir a partir del lunes 24 de octubre. Vehículos ensamblados Forexport, es lo que estamos hablando y que comparte también otros matutinos en portada. Jack S20, ¿no? Sí, señor. Además, ensamblado en Paraguay. ¿Qué más tenemos? Un tsunami meteorológico golpeó sur del Brasil. Inusual. Asamblea, directorio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, no aclara dudas sobre irregularidades. Y si hablamos de economía, Producto Interno Bruto, agentes económicos alzan previsión para el 2016. Más noticias. Se estima que Paraguay cerrará el 2016 con una inflación del 4%. Sí, el Banco Central anunció que estima que el año 2016 se cierre con una inflación del 4% y vaticinó que para el 2017 la variación del índice de precios del consumidor será de 4,5%. Mes de octubre, BCP espera que la variación del IPC, es decir, precio al consumidor, será de 0,3%, la cifra promedio de la inflación mensual en lo que va del año, y pronosticó que la tasa de suba a un 0,4% en el mes de noviembre, según los resultados de la encuesta variable económicas que ha presentado el BCP de Holanda. Acá. Fuerza Cerro, firme y decidido a ganar. Allí está el ídolo de los cerristas, allí está Cecilio Domínguez. ¿Puedes decir que Cecilio marca unos goles ante el team? Sí, dos, dice Gerardo, sí. Dos, dicen los grandes cerristas. Y bueno, y para Ortigosa, fuerza, ¿eh? De verdad, mucha fuerza. Van a ser 10 a 12 meses fuera de las canchas. Finalmente, su lesión se confirmó, es una rotura. Una rotura, sí. Fuerza, ¿qué? El fuerza. Choque con el arquero, que pero le costó después la tarjeta roja. Siempre se vuelve, hay que volver más fuerte, Ortigosa. Difícil para el ciclón, dice. Pero no imposible. Claro que no. Gracias, el Faro Multitienda. Bueno, ajama, chau. Bueno, éxito, buen viaje. Saludos a la gente del departamento del Alto Paraná, a la gente de Minga Guazú en especial. Y bueno, feliz retorno, te espero esta noche. Así va a ser, por supuesto. Chau, querida. Emi, adelante, por favor. Muchas gracias, Yolanda, buen viaje. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos un poquito más tarde. Dale, dale. Estamos en el barrio Tacumbún. Les comentaba de que una señora también fue asaltada. Más casos de inseguridad. Y realmente los vecinos están muy preocupados, ya que no es el primer caso que se da en esta zona. La señora venía caminando de su trabajo, venía subiendo esta vereda, ya rumbo a su casa, escasas dos cuadras más o menos. Una cuadra, me dice la vecina, cuando fue sorprendida por dos motoasaltantes a cara descubierta. Estos iban a una velocidad leve, cruzando, mirando, y la intimaron, entregó por supuesto todas sus pertenencias, gracias a Dios no le hizo nada, dice la señora Carmen, pero queda ese susto, esa impotencia por parte de todos, ¿verdad? No solamente de esta señora, doña Carmen, buen día. Sí, buen día. Sí, la verdad que sí, el susto y la impotencia de no poder hacer nada para ayudarle a la señora ni nada, ¿verdad? ¿Estaba sentada, doña Carmen? Yo estaba sentada, sí, estaba. Sí, el sábado a las 4:30 ocurrió eso. Y
No le pudimos ayudar para nada, por suerte no le hizo nada. Y le entregó nomás tranquilamente su cartera y se fue. Eran dos. Eran dos. ¿Estaban a cara descubierta o no tenían cabello? A cara de... Y no, no tanto. Kepis. Y otro teñidito, el otro. Y... Una velocidad leve ellos iban. Sí, despacio se iban. Y desde que se asfaltó acá lo del problema es encima que pasan continuamente los vehículos. Ahora ellos porque tienen facilidad pues sobre el asfalto de correr con su moto. Entonces te quedas inmóvil ahí sin poder hacer nada, sin poder ayudar. Claro, usted es la vecina. Sí, yo por lo menos le grité, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hola, Carmen, como vecina, ¿qué es lo que hace falta aquí en esta zona para mejorar? En todo el país prácticamente es un flagelo, pero bueno, al menos en esta zona, ¿qué se puede hacer? Más patrullera, más policía, yo digo que tenemos que tener y que tengan que salir a la calle constantemente. Coste que por aquí pasan bien, ellos suelen pasar cada tanto, pero aún así, ¿verdad? Ellos buscan la oportunidad cuando nadie no está y entonces ya te agarran. ¿Aumentó la inseguridad después de que mucha gente migrara hacia el RI-14 conocido este como un albergue? Sí, porque todos se van y se meten ahí, dicen, en la famosa Villa Esperanza. Dice que entonces rapidísimo, por más que a esto le siguieron, pero igual nomás. No sé si le habrán llegado a ver, no le pregunté todavía a la señora si qué pasó con eso. Estábamos cerquita, la señora sí. Acaba de irse a su trabajo, estaba apurada. Sí, a su trabajo, y siempre es el horario que ella suele venir. ¿Y el marido venía detrás, doña Carmen? Y al rato nomás también el marido venía, pero ella al llegar a su casa nomás ya su marido visto que ella venía dando su trabajo. Uh-huh. Casi le vio cuando le asaltaron. Exacto. Y lo terrible de todo es que son las mujeres las más propensas a esto. Sí, somos las mujeres porque... Somos más débiles, no nos vamos a poner nada, pero igual más. ¿Y las personas que andan a pie? Porque no todos tenemos la oportunidad de tener vehículos. Sí, pues sí, exactamente, porque en vehículo por lo menos algo te salvas. Te salvas un poco más, pero los que se van a pata, lo que es peligroso y más todavía en la noche. Yo digo, yo por lo menos mi hija ya no está en la facultad, ya terminó, pero los estudiantes que vienen a mí igual me preocupa. Lo que salen así tarde de la facultad, todo eso. Muchas gracias, doña Carmen. No. Y bueno, esta es la situación, compañeros. Estamos todos en manos de estos delincuentes. Solamente nos queda cuidarnos. Acá la señora también justamente está pasando a pie. Bueno, cuidar nuestra cartera, ver la manera de poder salir con cuidado, que alguien nos acompañe, que la policía también pueda hacer lo suyo y no sé, ver la manera de poder evitar tantos asaltos, un flagelo que ya nos tiene a todos hartos, a los ciudadanos paraguayos. Bien, excelente. Gracias por este reporte, Milce, muy amable. Vamos con este tema que tiene que ver con tortoleros que se roban varias pertenencias de un vehículo estacionado frente a la Catedral Metropolitana, acá en pleno centro de Asunción. Está la Catedral Metropolitana, enfrente ocurrió el incidente, pero también frente a este escenario está la Policía Nacional, su comandancia y también la otra institución del Sistema 911, la Policía Urbana. Esto es lo que rescatábamos ayer de este hecho y la víctima denuncia a su propio vecino de ser responsable de este robo. Fue una pérdida grande para mí porque nosotros siempre dejamos el vehículo acá, fue primera vez y fueron vecinos otra vez del barrio que fueron los que hicieron sus cosas. Ellos otra vez fueron. A nosotros nos avisaron unos vecinos que estaban vejeando, ya encontraron todo roto y fueron, nos avisaron. Ellos también avisaron a los efectivos policiales y al llegar nosotros encontramos a un solo efectivo policial y ahí nos encontramos con el hecho todo así con sangre. Hasta tengo acá algunos aparatos. ¿Vos llegaste a recuperar algunos de los objetos? Sí. Que son los cargadores que tiraron porque no les sirvieron al final. No, vendieron. Le vendieron a mi hermana y ella fue y nos devolvió. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. ¿El cargador le vendieron a tu hermana? Sí, el cargador. Además que está con poco de sangre, se ve muy bien. También tengo acá los CDs. ¿Puedes mostrarme el cargador? Este es el cargador. ¿El cargador de esos? Sí, sí. ¿Recargador? Es el portátil, ¿verdad? Sí. El portátil. Acá tiene sangre, sí. ¿Tiene cable USB? Sí, y también tengo acá los CDs, o sea, que también podemos sí. Podemos suponer que actuaron
cómo actuaron, que actuaron bajo los efectos del... Vista. De los estupefacientes, ¿verdad? Sí, porque no sentían dolor. Sí, rompieron con la mano directo porque sangraron todo. Adentro estaba lleno de sangre. Limpiamos luego de que el oficial se haya ido porque nos pidió que limpiemos. Ahora contame, ¿a quién le intentaron vender? ¿A tu hermana? A mi hermana otra vez. Y después, o sea, ella compró y se fue y nos avisó. Y justo hoy a la tarde se fue y nos dijo. Y fue uno de los que nos robaron. O sea, el que te robó es tu vecino. Sí, el que te robó es tu vecino, sí. Le quiso vender tu cargador a tu hermana, entonces ustedes le tienen plenamente identificado a este joven. Tres le tenemos identificado. También cuando fui a hacer la denuncia, algunos de los oficiales sabían quiénes eran ellos. Al hacer yo me aclaro... Jovencitos, ya mayor de edad. Son mayores de edad, ya son mayores de edad. O sea, ¿tenés forma de identificarlos? O sea, por lo general estas personas se manejan con sobrenombre. Sí, sobrenombre. Pero no me gustaría decir claro, nomás. Claro. Ahora te están identificando ellos. Ellos saben que vos sabés. Sí, ellos saben, ya que yo sé, porque yo ya hice toda la denuncia, ya di sus nombres, hasta los oficiales saben quiénes son. Hasta dijo que uno tenía prisión domiciliaria, uno de ellos. Les decía que hoy iba a hacer mucho calor. Temperaturas que ayer fácilmente la sensación, según meteorología, sobrepasaron los 40 grados y eran las 18 aproximadamente. Para hoy, ¿cómo va a estar? Michelin nos cuenta. Es así, Carlos, para hoy la máxima de 37 grados. Vamos a la temperatura actual, 26 grados 6, humedad del 70%. El cielo está nublado, viento del nor-noreste a 11 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta 20 kilómetros. El pronóstico para hoy caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 27, máxima de 37, la probabilidad de lluvia 30%. Las perspectivas para mañana, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima de 34, la probabilidad de lluvia 20%. Y no te olvides, está habilitado nuestro chat TV 9099 para que envíes tus mensajes a la mañana de cada día, tus mensajes al 9099. Diego, María E. Muchas gracias, Michelin. Muchas gracias, Michelin. Y tenemos que hablar sobre esta situación que se produjo en la ciudad de Luque, familiares de un hincha del Club Olimpia que fue asesinado. Estamos hablando de un crimen que se produjo el pasado 12 de septiembre. Hay un detenido, conocido con el alias de Piki. Sería el responsable de este crimen, quien habría realizado el disparo certero que determinó la muerte de este joven olimpista. Nos llama nomás la atención mucha la recursión en departamento judicial de este supuesto autor del hecho, ¿verdad? Que más de un mes sigue estando en judicial, ¿verdad? Entonces creo que hay demasiado duda de la medida que se le está otorgando y mucho privilegio para un crimen tan grave que ha cometido. No, privilegios para él, porque él impunemente le quitó la vida a mi hijo, sin piedad también. Eso es lo que yo pido como mamá, ¿verdad? ¿Y hoy se están manifestando? Por... Sí, él tenía que presentarse hoy y no se presentó hoy. Pedimos justicia nomás, por nuestro amigo nomás, que en paz descanse. No nos va a ser justo que esta gente salga libre siendo que le quitaron la vida a una persona. Eso no puede pasar. Sí, le reconocimos, pero hay unas cuantas manos sucias ahí, parece en la fiscalía. No sé dónde hay el problema, pero hay gente que está poniendo mano negra ahí, porque no puede ser que salga la prueba para fina negativo, siendo que en todo lado salió positivo. Es justicia lo que pedimos, porque vemos que hay muchas cosas raras en esta investigación y sinceramente no nos vamos a callar. Eso que sepan luego los que están detrás de esto, que cada vez peor vamos a hacer la manifestación si no se mueven, porque nos vamos a dejar en paz. Entonces, hasta que nuestro hermano descanse en paz, nosotros vamos a seguir con esto. Y ahora tenemos comunicación telefónica con Alexis Amarilla, él es de Sur TV. Alexis, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, María E? Saludo para Diego y para toda la audiencia de la mañana de cada día. ¿Cómo amaneció la capital del país? ¿Todo bien? Todavía hay expectativas en el sentido de lluvia, se hablaba ayer ya del pronóstico, sin embargo, para nada. No meto nada. ¿Qué tal por allá? Acá realmente un panorama bastante crítico, podríamos decir realmente, porque se reportaron severos daños en gran parte del departamento de Itapúa. Prácticamente los 30 distritos fueron afectados por este gran temporal
que realmente se produjo entre las 11 de la noche del día de ayer y que realmente con ráfagas de viento en aproximadamente entre los 80 kilómetros por hora. A tempranas horas hacíamos un recorrido por lo que es la ciudad de Encarnación, la zona céntrica principalmente, y podíamos ver un panorama prácticamente similar, de árboles caídos, daños estructurales en prácticamente todos los comercios. Y principalmente, compañeros, la zona costera. Nuevamente la gran problemática de las playas que fueron afectadas por este temporal, y gran parte de los comercios prácticamente estuvieron desechados. Ahí también la zona de las boyas prácticamente quedaron a las orillas de lo que es el río, y realmente gran parte de lo que son las playas quedaron con daños. Felizmente, hasta el momento no se reportaron personas heridas, pero sí también en los sectores de los barrios, principalmente los barrios humildes, quienes habían informado de que fueron afectadas principalmente por la caída de los árboles en las casas. También por reportes también de los bomberos voluntarios de la ciudad de Encarnación, que a tempranas horas comenzaron a trabajar intensamente en la labor de rescate, podríamos decir, pero felizmente no hubo personas heridas. De igual manera, también los datos que tenemos es que también hubo granizadas en algunas distritos, principalmente lo que es San Cosme y Damián y al nordeste del departamento. Alexis, tenemos algunos problemitas con la comunicación. Vamos a retomar luego el contacto con Alexis Amarilla. Ahí tenemos las imágenes contundentes de una zona sumamente azotada por el temporal. Alexis, ¿nos escuchás? ¿Cuál sería la zona más afectada? Bueno, en instante, vamos a estar, en instante. Sí, claro, vamos a estar comunicación nuevamente. Igual ya nos decía, hola. Muchos lugares hola, hola. Sin energía eléctrica seguramente, porque vemos imágenes de cables caídos, así que vamos a estar informando al respecto. Pero ahora tenemos más noticias. Gas licuado, hablamos de Petropar. Esta semana llegarán las primeras partidas de gas licuados de petróleo de origen boliviano. El presidente de Petropar, Eddie Jara, señaló que los primeros lotes en llegar serán de aproximadamente 250 toneladas. Agregó que para finales del presente mes se estarán realizando las ventas del producto. Jara explicó que el precio de venta favorecerá a los consumidores, ya que el mismo será de 50.000 guaraníes en las garrafas de 10 kilos, teniendo en cuenta que en el mercado local una garrafa de la misma capacidad está entre 65.000 y 75.000 guaraníes. Las ventas se realizarán en una 12 estaciones de servicios del emblema Petropar en el área metropolitana. En los puntos de venta solo se venderá a granel, es decir, los interesados deben acercarse con sus respectivas garrafas para las recargas. Todos somos cerro porteño. Paraguay se viste de azulgrana. A nivel a la ñaña, viste. Sí. No. ¿Qué hora es el partido, Freddy? A las 9. Muy bien. Okay, a las 9, Michelin. Sí, señor. Oh, yeah. Bueno, vamos bailado. Vamos a comenzar rápidamente. En minutos, Freddy, a las 9. En minutos, sí, entonces. Claro, la hora de diferencia. Ah. Claro, meridiano de Greenwich, ¿verdad? No, mentira. Arrancamos rápidamente una propuesta interesante, ¿sí?, que María me viene pidiendo hace mucho tiempo y hoy se la conseguí. Sí. Vamos a hacer los famosos hotcakes, pancakes. Me gusta. Pero suena bien. Ahora, por ejemplo, con el clima está ideal, porque de repente no sabes qué desayunar, porque de repente comer las claras de huevo te queda medio pesado o hace mucho calor para eso. También. Entonces tenemos una merienda que inclusive puedes agregarle un toque de fibra con avena o a una semilla de sésamo. Sí. Y es más liviano. Ahí está. Sí, señores. Entonces vamos a hacer hoy la mano. Sabroso, interesante. Y muy, pero muy sencillo. Bueno, y como siempre, Michelin, los martes son de... ¡Herza! Exactamente. Los guerreros de la cocina. Exactamente. Arrancamos rápidamente. Bueno, vamos. La manito viene arriba. Uy. No, ahí está los pasitos con Freddy. Sí. Dale, contigo, dale, Diego. Contigo, dale. No. Acá nomás voy yo. La manita así ahí. Ahí no voy yo, por favor. Ahí arriba. Con este clima no se levante tanto, ¿eh? Bueno, vamos a agarrar la harina 4-0. Ajá. Acá. ¿De dónde? Herza. Herza. Acá tenemos un huevito. Ahí está. Ajá. Ahí está. Y vamos a comenzar a batir. Batimos. Claro, primero batimos el huevo. Pues, un solo huevo, Fred. Un solo huevo. Ajá. El otro lo guardamos bien. ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar a darle, digamos, a meter aire. Ah. Puede ser con el batidor eléctrico o con el batidor de mano, como estoy haciendo yo en este caso. No, un batido simple. No, ahí lo vamos. Hasta que ahí vamos está el ritmo, Freddy.
Martes de cumbia. Ahí está, fíjate. Está frente a bailar, ahí está. Está un poquito más, más grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Usted va. Ahí está, mentira. Bueno, mira. Cuando empieza a generar espumita, mira, mira, Carlito, ven, Yu. Empieza a generar espumita. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar una cucharada de azúcar. Ah, azúcar, azúcar. Una azúcar. Una cucharada. Acá tengo un poco de materia grasa, es dos cucharadas de manteca derretida. Y lo vamos a incorporar también. Ajá. ¿Cuánto? Un poco de esencia de vainilla. Esencia de vainilla, sí. Ese le da el toque aromático. Ahí está. Sí. Con el aroma agradable. Tienes que hacer con ese ruido, si no, no te sale. Sí. Ahí está, mezclamos bien. El paraguayo cuando explica todo hace con sonido, ¿verdad? O si no lo entendés. Ahí está, vamos a mezclar con... Le silbaba. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a agregar ahora la leche. ¿Leche entera? Leche entera, ajá. No hay problema, puede ser descremada también. Ahí está. Dale, che. ¿Cuánto de leche, Freddy? Más o menos... ¿250? Una taza y media, taza. Aproximadamente. 300 aproximadamente. Una taza y no, no. Sí. Casi. La idea es tener siempre una medida o una la misma taza utilizar para todos para que le salga bien. Ajá. Ahí está. Acá yo voy a agregarle ya el polvo, 3 cucharadas de polvo hornear. Para hornear. Claro, 3 cucharaditas de polvo hornear. Y vamos a utilizar cualquiera de estos, una taza y un cuarto para nuestra preparación. Harina 4-0, Freddy, ¿verdad? Exactamente, de ERSA. Vamos a calcularlo acá. Ojalá que así salga bien el partido, ¿eh? 4-0. Pero a favor. Pero totalmente, claro, no. Por la duda. ¿Eh? Totalmente. Vamos a ir mezclando. Siempre con ERSA, Freddy. Sí, señor. ¡Ea! ¿Qué te pasó? Ya me vas a acordar mi época de estudiante, digo, de... ¿Cómo me entendés? Bueno, Michelin, ¿sabes con quién, por ejemplo, podemos acompañar esto? Sí. Con una buena... Tipo el batido de la tortilla, ¿verdad? El preparado. Un poquito más de peso. Sí. Sí. Una pregunta. ¿Para que eso no está... ¿cómo se puede hacer para que sea un poco más light? Sí, bueno, leche light, manteca light. Usa solamente la clara, edulcorante, agrega la avena. Yo ese lo debería, Freddy. Te digo, nomás. Bueno, así es, Freddy. ¿Viste? Te digo nomás, Freddy. Usamos manteca en vez de aceite, claro, Freddy. Un chiquitito, así, iki nomás de manteca. Es importante. Aceite no, ¿verdad? No, puede ser, ¿verdad? Pero la manteca le da... Un toque especial. Le da otra onda, ¿eh? Sí. Ahí está, ponemos la manteca. Un sabor a manteca le da. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, con los panqueques. ¿Panqueque? Bread, ahí está. ¿A esto qué le podemos poner, Freddy? Bueno, esto vamos a hacer de varias capas. Ajá. Yo tengo acá un poco de mandarina, ciruela, que es muy buena para saber luego. A mí me gusta la banana. El kiwi. Ah, con la banana yo quiero. ¡Kiwi! Tenemos un poco de menta, banana. Banana. De oro. Ajá. Ahí está. ¿Cuándo sabemos que esto está listo? Ajá. Cuando los bordes, mirá, empieza a tener un color diferente, pero sobre todo estas burbujitas, ¿eh? Cuando esas burbujitas se hacen presente, vamos a, con mucho cuidado, dar vuelta. A ver, también, opa. ¡Mirana! ¡Sí! Ahí ya le está gustando. Era lo que quería, Freddy. Sí, yo sé, María. Yo sé que yo me porté bien. Hasta sus ojos babean de María. Exactamente. Y su nariz, ni qué decir. Con eso te digo. Un cara dura. Este de un cara dura. Bueno, los dos. Es un cara dura, Dios mío. Yo también. Un cara dura, ¿eh? Querido amigo Michelin, ¿con quién endulzamos nuestras mañanas? Por supuesto, con arcoiris. Y se recuerda al día de los... De la Fundación Liberales. Del Partido Liberal. Así es. Nosotros los liberales, Freddy. Radical Outing. Este es fanático, bro. Vamos agregando acá un poquitito, ¿no? Otra vez. Una gracias, Josema. Ahí. Una cucharada. Claro, ahí le das la forma. Redondita. Ahí vos también decidís ahí cuando estás pisando. Si va a ser más fino o va a ser más alto, más grueso. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Vamos, mientras dejamos cocinar eso acá, mira, te queda de esta manera, ¿ves? Mira qué lindo.
Y lo que vamos a hacer con esto es, la idea es formar varios pisos. Ajá. En este caso, tengo acá... Tipo un sándwich. Sí, pero de fruta. Ah, de fruta. Acá tengo, por ejemplo, un poquitito de mandarina, que hay que retirar toda esta parte, todo este filamento, ¿sí? Para que te quede bien presentable. Y se corta también esto acá, ¿ves? Ahí está, de ritmo, Freddy. Ahí está. Sí. Michelin, ¿vamos a la receta? Con mucho gusto, Freddy. Receta en pantalla, señor director de nuestros hotcakes. Hoy martes 18 de octubre, hotcakes. Los ingredientes, un huevo, 3/4 de taza de leche, 2 cucharadas de mantequilla derretida, 1 cucharada de vainilla, 1 1/4 de taza de harina ersa, 1 cucharada de azúcar, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1/2 cucharadita de sal, miel y frutas a elección. Exactamente, Michelin, ahí está. Te voy a mostrar cómo esto más o menos lo vamos a ir armando. Y vos sabés que, Freddy, es súper nutritivo ahí tener varias frutas. Claro, algo fresco. Buen preparado realmente. Mira, y esto lo vamos a hacer así, mira. Vamos a hacer un pequeño espacio. Después la acompañás con un café negro o café con leche. Un buen té frío. Claro. Que estaba de onda o de moda. Y esto lo hacemos así, mira. Ponemos un poco acá el primer piso de nuestro... ¿Qué vamos a agregar? Planta baja. Planta baja. Acá tenemos un poco de... Ahí está. Vamos a cortar un poco de la ciruela. Sí. Lavaditas. Pero en este caso... Ahí está, acá se le pega. Sí, hay que tener cuidado con... Ahí está. La ciruela. En este caso no voy a retirar la cáscara porque voy a aprovecharlo al máximo. ¿Qué hacemos con el corazón, Freddy? Y... Depende, o sea, si tu novia te quiere... cosas similares. Funciona. Funciona. Vamos a cortar un poco de... Rodajitas. Claro, rodajitas, sí. En este caso de ciruela. La ciruela sabemos que tiene montones de propiedades muy buenas. Totalmente. Mirá, mucha fibra también, acá. Freddy. Mucha fibra, sí. Segundo, ponemos así. Te muestro de esta manera para que vayas viendo. Un poco de kiwi. Kiwi. Sí. Llegamos, El sabor del kiwi es bastante agradable. Ahí va, cambiamos el ritmo, Freddy. Fresco. Diego. Vamos, Diego. ¡Hey! 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 Ahí está. Ya vamos. Mira, Michelle. La idea es ir jugando de esta manera. Ajá. Con los colores. Con los colores. Y las frutas. Y las frutas que tengamos en nuestro hogar. Lo más sencillo, ¿sí? Y lo que más se usa, lo que más se tiene en casa, claro, también. Está, bueno, el kiwi está un poco complicado, pero igual, tú puedes hacer como te digo. Pero hoy día encontrás en todos los súper. Exactamente. Ya hasta en la esquina de Doña China y todo encontrás. Ahí vamos, banana. Y ahí está. La idea, como te decía, es jugar con un poco de... Sí, jugar un poquito con la banana y con la ciruela. Exactamente. ¿Cómo prefieras, Diego? Ahí está. Y esto lo que vamos a hacer es... Una vez que tengamos... O sea, que es un panqueque de fruta, Freddy. Exactamente. Una vez que tengamos completamente... Ah, te muestro así. Qué lindo está quedando. Fíjate ahí, Carlito, ¿puedes acercarte, por favor? Una vez que tengas de esta manera el compilado de frutas, esto se vuelve a tapar, ¿verdad? Y le vamos a ir haciendo por piso nuevamente. Sándwich de fruta. Para finalizar, le vamos a agregar un toque de miel, de caramelo, lo que tengas en la casa, unas hojitas de menta, y ya tenés un súper desayuno nutritivo. Me encanta, me encanta. ¿Te gustó? Muy buena opción. ¿Te gustó? Sí, muy buena opción. Bueno, ¿algo más? Yo quiero solo de mandarina. Yo sé que sí. Bueno, vamos a agregar, pero no era de frutas, De frutas. No, eso la gente uno. ¿Te entendés? ¿No? ¿Te frutas. Freddy, pero o sea, es que esto en 10 minutos termina todo. O menos. Súper rápido. ¿Sí? Entonces, un postre sano. Sí. Así que nutritivo. Para el fin de semana, por ejemplo, acá hay Ted Black, una bolsa de helado. Escuchame, Freddy, escuchame, escuchame la música. Qué bueno. Una cerveza voy a tomar. Bota mi vaso. No, pero yo tomo tenemos. La cosa. Yo lo tomo más hasta esta noche. Bueno, ahora sí, mi querido amigo. Gracias, Freddy. María, tenés que decirme. Qué lindo que está. Gracias, Freddy. Bello, bello. Gracias, Magistral Confecciones, que me viste de lunes a viernes aquí en la mañana de cada día. Tiene dos locales para que usted pueda visitar ahí sobre Quinta y Chile y también sobre Calle Última y Carios. Dos locales para vestir elegantemente con Magistral Confecciones. Ahí está, Freddy se va también a Magistral Confecciones. Claro. Breve pausa, ya venimos. Tenemos más aquí en la mañana de cada día.
mañana de cada día, 8:54. Queda todavía algo del programa y estamos con buenos invitados. Y vos sabés que yo a uno de los invitados le conozco hace tantos años, y estamos con Héctor Silva y también Sixto Rubens Cáceres para hablarnos acerca de las batallas jamás contadas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es una obra basada en nuestra historia, inspirada en dos batallas que han causado mucho dolor. Y queremos transportarlo al cine, a la pantalla gigante, en vista que no existe una historia como la nuestra, que es considerada una batalla épica, y por consiguiente hacer conocerle al mundo entero algo que nosotros tenemos guardado, una historia con mucho dolor, y queremos hacerlo conocer a través de la pantalla gigante. Es una obra muy fabulosa, hay que leerlo, hay que entenderlo, y esta una obra inspirada en una batalla donde tuvieron una activa participación tuvieron las mujeres. O sea, así como dijo el Papa Francisco, no existe hoy una mujer más gloriosa que la mujer paraguaya. Sixto, señor. ¿A qué batalla hace referencia? A la batalla de Piribuy y a Costañón. Justamente en Piribuy se crearon tremendos crímenes inolvidables. En aquel entonces se había quemado el hospital de Salve, donde el conde en un acto imposible de creer, tuvo que quemarlo. Hay 600 heridos que estaban en el hospital. Y no contento con eso, llegó a decapitar a 900 soldados paraguayos que fueron tomados como prisioneros, además de las mujeres que fueron violadas. Totalmente. Fue un crimen total que padeció Piribuy. Y posteriormente termina en Acostañú. Claro, con la muerte de los niños. La muerte de los niños, que es otra parte que habría que explicar y tratar de desvirtuar un poco la historia en sí. Porque se dice que López lo utilizó los niños para que él pueda escapar. Hay una explicación que yo puedo dar oportunamente para desvirtuar un poco esa historia, que los detractores paraguayos siempre están. Hay detractores y fanáticos de la ópera. Sí, totalmente. Y, bueno, es todo. Bueno, y todo eso lo encontramos en las batallas jamás contadas. Pero ahora también al mismo tiempo va a ir al cine, Héctor, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la idea. Buenos días a todos. Qué lindo, ¿verdad? En televisión. O sea que hace poquito me fui a verlo a Héctor. El domingo pasado, ¿no? Hace 8 días, en realidad. Sí. En Apobo. Fenomenal, realmente. Bueno, yo lo conozco desde hace varios años, coincidíamos en una misma radio, ¿verdad? Y él hacía un programa antes y después venía yo. Ah, qué bueno. Hace unos cuantos años. Chiquitita era. Chiquitita. Sí. Tan ingenua era. Bueno, entonces fue hace tiempo. Bueno, Héctor, ¿cómo van a hacer, cómo harán para llevar al cine? Bueno, se realizó ya se confeccionó el guión cinematográfico a cargo de Jorge Samson, que es estuvo muchos años afuera, es paraguayo, bueno, y ahora ya terminó el guión, estamos en la etapa de preproducción, pero vos sabés algo interesante, las batallas jamás contadas, y si te metías en una cuestión bélica y de guerra y demás, íbamos a precisar 58.000 millones de dólares. Sí, entonces, ¿qué pasa? Se redujo bastante esa cuestión de bélica y las batallas son las que tuvieron que lidiar esos adolescentes que son los protagonistas del libro consigo mismos para poder sobrevivir. La batalla que libró cada mujer, cada uno personalmente. Totalmente. Para poder sobrevivir. Entonces se llegó a una ficción de 4 o 5 adolescentes, mujeres también, personajes. Obviamente se va a rodar en Piribuy, en todas las zonas que ocurrió, porque está todo ahí como para rodar, y Osvaldo Ortiz a través de Cinelandia está ya entrando en la preproducción para el año que viene, y si todo va bien, si Dios quiere, el 2018 ya estar rodando, así que mostrar, como decía Sixto, al mundo otra cara, otra versión, otro lado del Paraguay, de lo que le tocó vivir en aquel momento. Justamente las batallas más contadas. Sí, la batalla, y un gran homenaje a la mujer que fue la que se puso al hombro este país. Que construyó nuevamente la República. Y lo reconstruyó. Así que bueno, mañana a las 8 de Sajonia
se lanza la novela, se lanza el guión. Genial. Invitados ambos, aunque nunca van a ningún lado. No, mentira. Por el horario no, yo ya me fui. Por nuestro horario nomás. Bueno, 20 horas, Club Sajonia, mañana miércoles 19, están todos invitados. Lanzamiento del libro y al mismo tiempo el guión cinematográfico. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Gracias. ¡Freddy! Rapidísimo, presentar un plato y nos vamos. Mira lo que es. Mira lo que es. Para darle el toque final, miel como corresponde. Ahí está. Y tenemos de esta manera una súper propuesta. ¡Hijo! Impresión. María, yo ya estuve comiendo. Está con antojo. No, no es antojo. Quería desayunar rico nomás. Pero este es un desayuno rico, nutritivo, que tiene todo. Contundente. Mucha fibra. Aguanta hasta el mediodía prácticamente. Sí. Ahora, ¿qué comemos en medio día? Eso ya es otro. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao. Mañana.